Les queremos comentar que el actor Eleazar Gómez publicó un comunicado en sus redes sociales luego de la cancelación de la invitación a un evento en el que le iban a celebrar su trayectoria, Francisca. Sin embargo, hora antes del evento emitió un comunicado para cancelarlo, mencionando que ellos están en contra de la violencia hacia las mujeres. Con toda sinceridad, humanidad y con el corazón en la mano, vuelvo a ofrecer disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos con todo lo que se desencadenó. Sigo en terapia y trato de ser mejor ser humano cada día, dijo él en el comunicado que envió. Así es, y voy a continuar con lo que dijo. Dijo, yo estoy de acuerdo con las decisiones y opiniones de las demás personas, pero en el caso de la resolución de la plaza al cancelar el evento y mi participación, afectaron a muchas personas, a bailarines y a músicos contratados y a seguidoras que ya se habían desplazado al lugar para apoyar. Hay que recordar, familia, por si usted no está entendiendo el asunto, que en noviembre del 2020, Eleazar fue vinculado bajo el delito de violencia familiar, ¿ok? Entonces, es importante recalcar que la gente del evento dijo, bueno, mira, a raíz de esto, es mejor que cancelemos para que no haya ningún inconveniente en el asunto. Nosotros no queremos de alguna manera enaltecer algo que no está bien. Claro, y lo que me pone eso a mí a pensar es que uno tiene que tener mucho cuidado con las acciones y pensar mil veces antes de actuar, porque miren, esto le va a pesar a él por siempre, va a tener que lidiar con ese tipo de cosas a lo largo del tiempo. Así que bueno. Es.